Hello, 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 Patricia, how are you? Hello, can you hear me? Hello. Buenas noches, hola. Hi, hello. Good to have you Hola. here. Hola, ¿me pueden escuchar? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Hola. Hola. I cannot hear you, my dear Patty. Hola. Hello. Hola. Hola, buenas noches. Hi, hello. Can you hear me? Hi. Yes, I can hear you. Okay, very good, Patricia. Thank you. Thank you so much. Excuse me. We are going to wait for a couple of minutes. Vamos a esperar unos minutitos en lo que me carga la plataforma y tal vez Okay. en eso se nos unen los demás compañeros, ¿verdad? Okay. How Okay, has your, perfecto. ¿cómo ha estado su weekend? ¿Cómo ha estado su, I mean, your week, su semana? Todavía no llegamos al fin de semana. Ay, no. We would like. It's a little tired. I know, it's a little tiring, but Yes. it's going to finish soon. So tomorrow it's going to be Wednesday. So we will be advancing to the weekend little by little. Okay. Sí, he estado tratando de avanzar lo más que puedo en la plataforma ahorita, porque había estado algo atrasada, pero tenemos hasta el jueves, ¿verdad? Sí, tenemos hasta el día jueves para completar. Entre hoy, bueno, hoy es martes, ¿verdad? Ahora, mañana y el jueves yo voy a completar también toda la sección 5 para que no les quede duda, ¿verdad? Y vamos a hacer los speaking practices aquí en la clase. Pero si ustedes tienen algún problema con la plataforma, por eso es importante que ahorita se sienten a trabajar en los momentitos que puedan, porque así si se reporta alguna dificultad, pues la podemos trabajar a tiempo, ¿verdad? Podemos contactar a Marvin y con mucho gusto él nos va a estar ayudando, o si es un tema que lo podemos resolver entre nosotros, pues con mucho gusto, ¿verdad? Okay, perfecto. Okay, very good. So I'm going to share with you the platform. Vamos a compartir la plataforma ahorita. Okay, in the platform, can you watch it? ¿La pueden observar? Solo dejen un segundo. Sí. Creo que me salí. A ver. Solo déjenme ver qué les estoy compartiendo. Ok, sí la pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok, very good. It says, Lesson Objective 5.0. By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in US and Canada. Ok, so we are going to talk about sports, but also we are going to talk about seasons. Vamos a hablar acerca de deportes y también de temporadas o estaciones, ¿verdad? So you can go to the platform and listen and watch to the video as many times as you would like to. And then today we are going to cover also 5.2 that says, by the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you will practice a conversation in which this topic is going to be used in real life settings. So this is for today. And then you have another simple present WH questions. If you remember, WH questions or words are what, that means qué, who, that means quién, where, that means dónde, how often, that means qué tan frecuente o qué tan a menudo. Yesterday we studied that. Ayer estuvimos hablando acerca de how often, when, cuándo, what time, a qué horas. Okay, so that's the content that, from the platform that we are going to cover today. And then immediately you go to the knowledge check, 5.4, ¿verdad? De ahí pasamos a lo que sería el knowledge check. Les pediría que avancen de igual manera. Y si tienen preguntas, que lo podamos abordar. El día de mañana vamos a avanzar con Q,
can and can't, ¿verdad? Pero eso será el día de mañana. So I'm going to stop sharing now my platform, and I'm going to share the presentation that I prepared for you in this class, okay? Here we have the seasons of the year, and then we are going to relate with some kind of sports. For example, it says spring work. Estas son las palabras que se utilizan o el vocabulario para primavera, pero así bien básico, ¿verdad? Por supuesto, hay mucho más vocabulario relacionado, but by now we are going just to mention this. So I would like that you can repeat with me. Me gustaría que puedan repetir conmigo, ¿okay? Could you please unmute your mics? ¿Podrían quitarle el mute a sus micrófonos? Okay, very good. So let's repeat. Spring words. Spring words. Holiday. Holiday. Rainbow. Rainbow. Rain. Rain. Bird. Bird. Bee. Bee. Butterfly. Butterfly. Flowers. Flowers. Nest. Flowers. Nest. Next. Grass. 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 Okay. Summertime. Summertime. Beach. Beach. Campina. Campina. Okay. You can mention other words like sun, ¿verdad? El sol. You can talk about an ice idol, una isla, ¿verdad? You can talk about tropical juice, ¿verdad? Tropical juice, jugos tropicales. You can talk about a tent. Podemos hablar acerca de tienda, de campaña en este caso, ¿verdad? And you can talk about a barbecue, okay? O campina, right? So, this is a bath suit, un traje de baño, ¿verdad? Autumn words, palabra de otoño. Let's repeat. You have pumpkins. 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 You have apples. 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 You can talk about wind. Wind. Que es el viento, wind. ¿Verdad? You can talk about leaves. Que son las hojas. Leaves. Leaves. And then you can talk about Halloween. Halloween. Yeah, Halloween. Autumn se dice, es la palabra para decir otoño, pero también este, el otoño es conocido como fall, ¿verdad? Como caída, fall. Okay, very good. So those are some words related to and here I have more. Okay, let's repeat. Apple harvest. Apple harvest. Pumpkins. Pumpkin. Halloween. 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 Falling leaves. Falling leaves. Back to school. Back to school. Acorns. Acorns. Corns. 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 Okay, very good. Now we are going to go back to summertime. Vamos a hablar de nuevo del verano. Let's repeat. Sun. Sun. Beach ball. Beach ball. Sun toys. Sand toys. Coconut palm. Coconut palm. Deck chair. Deck chair. Sand castle. Sand castle. Okay. Here we have another beach. Beach. Beach towels. Beach towels. Beach bender. Beach bender. Bikini. Bikini. Swim trunks. Swim trunks. Visitors. Visitors. Beach umbrella. Beach umbrella. Canoe. Canoe. Flip-flops. Flip-flops. Hat. Hats. Hat. Googles. Googles. Float. Float. Sunglasses. Sunglasses. Okay. Very good. So here I have some words. Related to some autumn sports. Aquí ya estamos entrando un poquito más en el tema de deporte, ¿verdad? Extreme sports and some, excuse me, seasonal sports. Seasonal is because it's related with the season of the year that we already mentioned. Okay,
When in some countries, when they are in winter time, that they have snow on, and they have enough snow in their, maybe their lakes are frozen, completely frozen. They do sports like, for example, aggressive inline skating. Okay, let's repeat, aggressive inline skating, base jumping, bungee jumping, free climbing, bouldering, sandboarding, motocross, mountain biking, rock climbing, mountaineering, hang gliding, skydiving, paragliding, sun, kidding. Okay, and then some extreme sport that we already mentioned. Normally, those are extreme sports. Estos son llamados deportes extremos, ¿verdad? Sí. Porque tienen un poco de riesgo in its practice. Okay, here we have some that are most common, like sky, dive, skate, ride a horse, ride my bike, skip. Ride my bike. Skip. Sail. 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 Rollerblade. 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 Surf. 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 Surf badinette. You see, this is a new sport. Imagine a new sport. Surf the net. Surf Facebook. The net. Yeah. Facebook, Twitter, and all social networks. Okay. Climb. Climb. Swim. Climb. Swim. Play the guitar. Play the guitar. Play the guitar. Play the violin. Play the violin. Play the violin. Play the piano. Play the piano. Sing a song. Sing a song. Sing a song. Jump. 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 Play tennis. Play tennis. Play tennis. Play football. Play football. Play football. Play basketball. Play basketball. Play basketball. Okay, very good. Now is your turn to talk. So I'm going to send you the pictures to the chat, to the WhatsApp chat, and you are going to answer to the question, what is your favorite season of the year? If you ask me, I can say my favorite season, my answer should be my favorite season, my favorite season of the year. Season. Is of the year autumn. Yes. Okay. Autumn. Otoño. Okay, because autumn. This is by the end of October. Why? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué te gusta? Because it reminds me when I finished school and there were vacation. Talking about me, okay? What is your favorite sport? I like running. Why? Because I like to go outdoors. So those are my examples. Esos son mis ejemplos. So I will send you this. Le voy a enviar esto al grupo, ¿verdad? Para que puedan ustedes en pareja poder, con base a eso, hacerse las preguntas y responderse mutuamente. Okay, very good. So I will send you some of the sports. Very good. And then I'll send you some of the season of the year. Summertime, or you can say just summer, okay? Then you have also autumn. In El Salvador, we normally don't have like the four seasons of the year, but we have similar situations. En El Salvador, ¿verdad? En Centroamérica no tenemos las cuatro estaciones. Normalmente tenemos rainy season, así se le llama a la época lluviosa, y tenemos summer, ¿verdad? El verano, which is the hottest weather, cuando tenemos el tiempo más caluroso o más caliente. So, I will send you the pictures right now. Les voy a enviar las imágenes ahora. So, what I want you to do, lo que necesitamos hacer, is to have our speaking practice. Vamos a tener nuestra práctica, ¿verdad? De conversación.
And to do this, you will need the pictures I am sending you right now. So you have to say, what is your favorite season of the year? You have to mention, and then why, por qué? You have to give a reason why you like that season of the year. Then you have to answer to your partner, what is your favorite sport? And then your partner needs to provide an answer. Van a hacerse las preguntas mutuamente y van a responder las respuestas de ustedes. Ok, so I'm going to go to the breakout room. Solo quiero preguntar si se entendió la instrucción, si estamos claros de lo que vamos a hacer. ¿O hay alguna duda? Ok, si no hay preguntas, supongo que está todo claro. And let's go to the breakout room now. Okay, let's see. Go to the breakout room, please. Ok, ahorita. Vamos a ver acá. Ok. ¿Las tienes? Okay. Sí, las tengo aquí, ahorita. Okay. Ese, what is your favorite season of the year? Favorite, yeah. Ok. Very okay, good. Yes, very good. Este, quiero ver, sería, okay, sería, why, because it's... No, tú me vas a preguntar primero. Ah, okay, uh-huh. Okay, bye, okay. Ahorita ya te pregunté la... Okay. My favorite season is summer. Summer, okay. Ok, perfecto. You ask why, Christian. ¿Por qué le pregunta usted? Why? Why? Because it's very funny. I finished my university and there were vacation. Okay. Okay, great. I will move to another team. Okay, I know that you get ready. Ya, okay. Ya están caminando. Okay, thank you, Carolina. Okay, thank you, teacher. Christian. Okay, yes? Teacher. Okay. Why? O sea, ¿por qué? Why? Because it's raining me when I finish school. And there were vacation. Ah, bueno, ese es cuando es fin de año, ¿verdad? Sí, pero... You can change the sentence, my dear. Hello. Ustedes pueden modificar el ejemplo. Eso solo es un ejemplo para que sirva de guía. Pero si, por ejemplo, su época favorita es el verano o para Navidad, usted tiene que decir por qué es su época favorita. ¿Sí? Ok. Ok, very good. Great. Thank you. You're welcome. I will go to other group. Hello. Gracias.
Hello, Marta. Are you alone in this group? ¿Usted está solita en este grupo, Marta? Hi, teacher. Pues no sé, estoy solita. La voy a mover a otro grupo porque la idea era que estuvieran todos. Ahorita la voy a mover, oiga. Ok. See you. Flores. Why? This, because money flowers come out. Because money flows. Hello. Quiere decir hello. Porque hay muchas flores. Yeah. Sí. Because there are many flowers. Because there are many flowers. Porque hay muchas flores. Flowers. Yes. Flowers. Okay. Okay, thanks, very good. Teacher. Great. See you later. I will go to other group. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Of the year. Season in El Salvador. Yes, in El Salvador. Salvador winter too, because in the summer it's very hot. In the winter, I like it, but I don't like when I the storm cloudy. Cuando hay mucho viento. You can say when it's strong wind. Wind. So, strong wind, viento fuerte. Viento fuerte. O también puede decir when it's windy, cuando está ventoso, ¿verdad? Que hay mucho viento también. Se dice windy. Yes, I don't like when it's windy. yeah, it's true. It's a lot of dust. Hay un montón de polvo, ¿verdad? And sometimes there are some branches that fell down from the trees. Y algunas veces las ramas se caen de los árboles. Okay, yeah. Very good. Okay, so you're not having difficulties, right? Tell me. Dígame. Teacher, in United States, this season, the, cuando nieva, ¿cómo se llama? Es winter. Sí, sí, lo que pasa es que en Estados Unidos se dan las cuatro estaciones, ¿verdad? Que serían, ellos tienen winter, que comienza por ahí por diciembre, enero, febrero, y dura hasta como marzo. In April, it becomes la primavera, ¿verdad? Que normally se llama, ay, Dios santo, se me ha ido. It's spring, sin la E. Después de la primavera, que es abril, mayo, junio, julio, ahí ya en julio viene el summer, que es el verano, ¿verdad? Yes. Que es bien similar a nuestro verano. Y después, octubre, noviembre, quiero ver, les dije julio, agosto, septiembre, octubre. September, octubre, noviembre, it's fall. Ajá, yes. Entonces, en El Salvador y en Centroamérica, nosotros lo conocemos por invierno, la época lluviosa, pero cuando usted habla con ellos, usted tiene que hacer el paréntesis y explicarle que for us, for Salvadorian people, we say winter to the rainy season. Le decimos invierno a la época lluviosa, que viene a ser como para ellos la primavera. Es lo más parecido. Porque cuando ellos hablan de invierno, hablan de nieve. ¿Okay? Entonces, sí puede decir winter si usted quiere, pero tiene que, ya en contexto, cuando hable con alguien que vive allá, tiene que explicar that we are talking about the rainy season. ¿Ok?
Teacher, in can you say snowing in winter? Yeah, you can say in winter is snowing. Okay. Y ahí podemos usar un frequency adverb, ¿verdad? Por ejemplo, in the United States or in North America, it always, ¿cómo se llama? Ay. Always snowing. No, it always snows during winter season. Okay. Sí. Permítanme que mi cerebro está pensando en la persona que está no asignada. Voy a salirme un ratito de su grupo porque hay una persona que no está asignada. Tengo que ir al salón principal. Ahorita regreso. Ok. See you later. What is your favorite sport? I like running. Okay, everything okay? Todo bien, perdón que me fui, pero ya se resolvió. ¿Todo bien? ¿O queda alguna duda? ¿O estamos trabajando bien? Yes. Everything okay. Okay, very good. I leave you and I will go to the other rooms and then I will call you back. Okay? Okay. See you. Okay, thank you. Okay. A la pregunta. Otra respuesta. ¿Verdad? Otra respuesta. Okay. Correcto. Ok. Okay. What is your favorite sport? I like basketball. Ok. Why? Porque le ponía un símbolo y no había que ponérselo. Uh-huh. O alguna palabra estaba mal escrita. Porque yo incluso ya la borré porque decían en unas que había que borrarlas y hacerlas de nuevo. Pero solo una sí me funcionó. Vaya. Aquí tengo la 3.10. ¿Cuál? Flowers. Many flowers. Y el otro es, what is your favorite? Yeah, I like swing. Because it's safely. Uh-huh. Así. Okay. Ya. Hello. Welcome back. Bienvenida de regreso. Thanks. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Beautiful. Okay, nice. You practice speaking in English. Nice. Okay, very good. Nice. We are going to wait for the other people in order to start our presentations, okay? Little by little, they will join us and then we will be able to continue with the class. Okay, great. Just wait a couple of seconds, un par de segunditos más. Okay, very good. They are coming. Okay, very good. Let me count. Okay, that's almost complete. Okay, excuse me. So, I would like that you can tell me who would like to start. Voy a dar el espacio para que el equipo que quiera pueda comenzar. Okay, so you raise your hand and I will give you the chance to perform the conversation. Okay, are we ready? Are we ready? Okay, Claudita Trigueros, go ahead. Hello,
Okay, teacher. My parents, sería, is Patricia. Your partner, my partner. Partner, perdón. Yes. Parents es padre. Padre, sí, sí. My partner is Patricia. Okay, very good. My partner is Patricia, so Patricia and Claudita. Okay, who will start? ¿Quién va a comenzar? Yo comienzo y le pregunto a Claudita. Okay, go ahead. Okay. Adelante. What is your favorite season of the year? My favorite season of the year is spring. Why? Because there are many flowers. What is your favorite sport? I like swim. Swimming. Swimming. Yes. Okay. Puede decir I like swimming or I like to swim. To swim. Okay. Both are correct. I like to swim. Okay. Why? Because it's safer. It's safer. Es más seguro. ¿O qué quiere decir? Safer, yes. Sí. Safer, sí. Okay, very good, great. Now you can ask to Patricia. Okay. Patricia, what is your favorite season of the year? Favorite. Favorite season of the year. Very good. My favorite season is autumn. Okay, autumn. Why? Because it's a little cold. Okay. Very good. Congratulations. And thank you. That's it. Falta el deporte. Sí, sorry. Exactly. I'm sorry. What is your favorite sport? My favorite sport is ride my bike. Okay. Why? Because I can go anywhere fast. Okay, very good. Thank you, team. Okay, great job. Carolina Escalante, are you ready? No. You have your raised hand? Do you have a question? My partner is Christian. Okay, are you ready? Great. Okay, Carolina and Christian. Okay, teacher. What is your favorite season of the year? My favorite season of the year is winter. Why? Sería because it's unlike quiero ver la lluvia, me gusta la lluvia. Because I like the rain. Because I like the rain. Very good. Me gusta la lluvia. Yes. Okay. What is your favorite sport? My favorite sport is basketball. Why? Because I like to jump in action deport. Okay, sports. Sport. Yes. Okay, very good. I just will ask you, solo le voy a pedir que me hagan un poquito más el esfuerzo de hacer una K más sonora al final de like. Okay. Porque si me le quitan la K, dice lie, dice mentir. ¿Sí? Ah, okay. Entonces tienen que cuando es like, hacer el esfuerzo porque la letra K se oiga. I like. I con like. La K así explosiva. Como que voy a decir cake. Cake. Pero es like. Like. I like. I like. Sí, porque okay. Si me dice I like y no me menciona la K, está diciendo yo miento. Okay. Sí, very good. Okay, great. Good job. Excelente trabajo. Okay, let's see who else. ¿Quién más tenía manito levantada? If not, okay. Américo's team, el equipo de Américo. Hello. Hello. Okay. Hello. Estuvo conmigo Antonio, creo, y... Antonio. Hello. Y Marta, era Marta. Yes. Ok, solo déjeme hacer una consulta. ¿Carolina tiene alguna pregunta?
No, teacher. Ah, perdón, es que le vi la manita, se la voy a quitar entonces. Sí. Ok, go ahead, Marta, Antonio en Américo. Pregunto entonces. Ok, yes, please. What is your favorite season of the year? Antonio. My favorite season of the year is December. Because? Why? Why, perdón. Uh-huh. Because I like the fiestas, no sé cómo. You can say Christmas and New Year's celebrations. Oh. Porque se refiere a Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Sí. Ok, so Christmas and New Year's celebration. Ok, New Year's celebration. Yeah, very good. Okay. Second question. What is your favorite sport? My favorite sport is football, soccer. Ok. Why? Because I run fast. Ok, very good. Solo quiero hacer una aclaración. En Norteamérica, cuando usted habla de fútbol, es el deporte que se juega con la bola que es ovalada y que ellos usan unos trajes bastante prominentes, ¿verdad? Porque es un deporte de bastante contacto físico. Para ellos eso es el fútbol. Y fútbol americano. El fútbol americano, sí. Entonces, pero si usted quiere hablar del fútbol de, que se juega con 11 jugadores soccer. Y una pelota, eso es soccer. Soccer. ¿Sí? Entonces, you can say soccer. Okay. My favorite sport is soccer. Y entonces eso se entiende en cualquier lado del mundo, que soccer es el deporte con el pie y con 11 jugadores y un árbitro. Ok. Very good. Serían 22 jugadores. Correcto. Ok, great. Thank you, team. Ahora, ¿quién le pregunta a Edith? El compañero que respondió. Ok. Ok, very good. What is your favorite season of the year? Season. 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 Uh-huh. Season. Ok, season. Sí, porque uh-huh. Season fuera con A, ¿verdad? Sí. Season. What is your favorite season of the year? Marta? My favorite season of the year is winter. Why? Okay. Because I like to see rain and cool. Okay. What is your favorite sport? My favorite sport is to swim. Why? Because I like the beach. Okay, very good. Okay. Marta, could you please ask quién era su otro compañero? Antonio. Okay, Américo. Américo. ¿Quién ha estado respondiendo? Antonio, ¿verdad? Okay, sí, Marta, Antonio. Could you please ask Américo? ¿Le puede preguntar a Américo, por favor? Okay. Américo, what is your favorite season of the year? Favorite season of the year is winter. Okay. Why? ¿Cómo dijimos que se decía el clima? Clima weather. Is weather. Weather. Because I like the weather. Mm-hmm. It's cold. The cold weather. Because I like the cold weather. Because I like the cold weather. Mm-hmm. Está bien como usted lo dijo. Because I like the weather. It is cold. It is cold. Mm-hmm. Okay. Very good. Thank you. What is your favorite sport? My favorite sport is soccer. Okay. Why? The people make many movement. Okay, very good. Okay.
Nice. Thank you. Thank you, team. Congratulations. Thank you. Okay, Lino's team, el equipo de Lino. Okay, my partner is Edith. Okay, Edith and Lino. Yes, Edith. What is your favorite season of the year? My favorite season of the year is winter. Why? Because I love the rain. I love the rain. I love the rain. The rain. Yes. Love. Love. Yes. Very good. Okay. What is your favorite sport? My favorite sport is soccer. Why? Because I came to play with my son. Okay, excellent. Ask me a question. Okay. Okay, what is your favorite season of the year, Lino? Okay, my favorite season is winter too. Okay, why? Because I like windy. Windy, raining, and I don't like windy. Okay, I like rainy, but I don't like windy weather. Okay. Okay. What is your favorite sport? My favorite sport is soccer. I play soccer in the winter, in the summer. Okay. I hardly ever practice other sport with basketball and swimming. Okay, very good. Nice. Okay, good job. Carolina, creo que la veo con la manita, pero me había dicho que no tenía preguntas, pero estoy a su disposición si tiene preguntas. No, okay. Teacher, no sé. Okay, great. I think that you did a great practice, team. Every team did their best in order to practice very good this conversation. So now you can talk about your favorite season of the year. You can talk about why this is your favorite season, what's your favorite sport, and why that is your favorite sport, okay? So now I'm going to move to talk about some vocabulary about compound nouns in sports, okay? Los nombres compuestos son aquellos que tienen como dos palabras, ¿verdad? Por ejemplo, este. Basketball, athletics, cycling, football, golf, rugby, swimming, table tennis, champion, club, instructor, match, player, season, stadium, team, tournament, trophy. Okay. So I have also, sorry. This vocabulary, tenemos también este vocabulario that it talks about the weather. For example, when it's rainy, you can, when there is rain, cuando hay lluvia, when there's rain, you can find some words like drizzle, showers, rain, downpour, and flood. El drizzle es como la llovizna, ¿verdad? El showers es como ya que llueve un poquito más fuerte. Rain, tormenta, y downpour, eso es como un diluvio, ¿verdad? Es un montón de agua. Y flood, pues ya es una inundación, ¿verdad? Charco. Sí, flood es ya una inundación bien seria, los floodings, ¿verdad? Cuando ya cae landslides, cuando hay derrumbes y todo eso. Cold, when we have a cold weather, we can talk about hail, sleet, snow, snowflake, blizzard, ¿ok? En este caso, el snowflake son como los copos de nieve, ¿verdad? El snow
es como la nieve ya como tal. El sleet es un poquito así como, pero más suave, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas palabritas, ¿verdad? Subrayen, por favor, la que tienen duda y me van diciendo cuál es totalmente desconocida para ustedes y aquí la vemos. Por ejemplo, esta que es hail meaning. Vamos a hacerlo aquí juntos. El famoso hail es granizo, ¿verdad? Y snowflake, teacher. Son los copitos de nieve que caen. Ok. Ajá, cuando comienza a nevar. Gale. Sleet es agua nieve. El sleet es cuando ya se está derritiendo, okay, y que es agua nieve. ¿Cuál otro me decían, perdón? El gale. El que está en wind. En la segunda columna, a su derecha. Ok, gale. Gale. Ahorita les digo. Gale. Ok. Gale se puede llamar vendaval. Cuando ya es que es un viento. Huracán o viento. Huracanado, ¿verdad? Sí. Ok. Gale. ¿Y foggy, teacher? Foggy es nublado. Ok. Nublado, sí. También tenemos, ya les había dicho el sleet, creo que no se lo dije. Forest cats es... Ahorita voy, ahorita. Sleet, estoy tratando de... Ok, sin sleet dijimos que significaba... Uy, eso me tradujo otra cosa. Ok, permítanme. Quiero darles los meanings que tiene. Sleet es agua nieve, ya lo habíamos dicho, sí. Sí, correcto. Ok, hot, when we talk about hot, temperature we say hot, caliente. Warm, okay, tibio. Cool es fresco. Fresco. Cold es frío, ¿verdad? Un poco más que cool. Y freezing es cuando ya me estoy congelando, ¿verdad? Que ya se me están poniendo moraditos los dedos. Ok, then okay, we have clouds, las nubes. Cloudy es cuando amanece gris, ¿verdad? Nublado, los nubarrones. Gloomy, ahorita les digo. Okay. Gloomy. Son un poquito confusos estos. No voy a hacer que les diga algo que no es y que se me haya escapado. A ver, el gloomy es, no es tanto, no tiene que ver con el clima como tal, sino que es un estado de ánimo. Cuando yo me siento melancólico, I feel gloomy because the day is cloudy. Me siento melancólico porque el día está nublado, ennubado. Foggy, ya dijimos que es neblina. Neblina. Overcast. Ok, clear es cuando está limpio totalmente, ¿verdad? Cuando there is shiny, que hay un gran sol alumbrando. Aquí estamos, overcast. Overcast. Yes, overcast. Nublado. The meaning is, puede ser similar a cloudy, ¿verdad? Solo que cloudy es como más ennubado. En cambio, un overcast no es tan nuboso, ¿verdad? Sino más bien nubladito, ¿verdad? Parecido a foggy, a neblina. Wind, when we talk about wind, podemos hablar desde breeze, que es una brisa suave, hasta blustery, que es como un huracán, ¿verdad? Windy, que es lo que le decía al compañero Lino, así como ventoso, ¿verdad? De viento. Hurricane es un huracán propiamente dicho, ¿verdad? Que puede incluso llevar agua. Y gale, ya lo habíamos dicho. Aquí está. Gale era un vendaval también, ¿verdad? Blustery. Ok, blustery era tempestuosa. El blustery es cuando usted ya tiene una tempestad encima. You may have water, puede tener un downpour, ¿verdad? El rain, y puede tener un gale, ¿verdad? Puede tener ambas cosas, un diluvio y puede tener también un vendaval o a hurricane. Then you are in a blustery. Está en una tempestad terrible, ¿verdad? Tempestuoso. Let's see.
Forecast es como el clima, ¿verdad? Drought es sequía. Lightning es como el relámpago, ¿verdad? Thunder, el rayo. Right. Y rainbow, el arco iris que tanto nos gusta. Okay, so that's the vocabulary about the weather. Ese es el vocabulario acerca de el clima. Por el tiempo ya no vamos a ir a la siguiente práctica, que era justamente poder elaborar algunas oraciones utilizando este vocabulario, pero igual les mando la presentación para que ustedes continúen en casita. En los minutos que quedan me gustaría preguntar cómo van con la plataforma, si han habido dificultades, si es necesario que busquemos el apoyo de Marvin, porque sí, ahorita ya estamos en la etapa final. Esta sería nuestra última semana con el principiante 2, with the basic 2. Ok, so questions, preguntas o dificultades con la plataforma. ¿O todo bien? ¿Cómo van? Tal vez si me cuentan un poquito el nivel de avance que tiene. Teacher, en mi caso, yo logré solventar el problema que tenía. Ok. Y pues ya logré completar ahí ya la plataforma. Ok. Thank you, Christian. Okay. ¿Alguien más que ya haya completado la plataforma? Ok. Oh, también ya Antonio, la completé, teacher. Very good, Antonio. Thank you. ¿Hay alguien más? ¿Américo? Teacher, ¿hasta dónde? Todo tenemos que haberlo terminado ya. Sí, nos mandaron un mensajito que para el jueves ellos esperarían que ya hayamos terminado todo, incluyendo el examen final. Por eso me gustaría que probaran, porque si surgiera algún inconveniente técnico, pues lo podemos resolver con Marvin. Y si fuera algo de que tal vez hemos escrito mal o no hemos colocado la puntuación o hay alguna situación ahí que no está muy clara, pues la podemos trabajar en equipo, ¿verdad? Okay. Esa es más que todo la inquietud para que podamos avanzar. ¿Hay alguien que ya esté casi llegando al 5? ¿Cómo se llama? ¿Sección 5? Yo empezando la 4 voy. Ok, muy bien. Pueden avanzar un poquito más. ¿Hay alguien que de verdad no haya ido a la plataforma, chicos? Porque yo pensaría de que si no ha avanzado mucho, pues es el momento, ¿verdad? De hacer un espacito. Yo sé que cuesta en la hora del almuerzo o en la hora de la cena. Recuerden que el viernes también vamos a tener ya libre para que completen si todavía les ha quedado algún detalle. Perdón, pero lo ideal es que lo hagamos ahorita para podernos ayudar mutuamente. Una observación, teacher, con la plataforma. Ajá. Fíjese que es importante aplicar la opción que dice cerrar sesión, porque si usted solo le da a la X y se sale, no hace las actualizaciones internas la plataforma, que fue algo que me sucedió a mí, porque sí, yo ya había validado y me parecía como incompleto, pero era a raíz de esa situación. Entonces, hice ese proceso, bueno, me indicaron que hiciera ese proceso, y pues ya me apareció un pendiente que sí lo tenía, que sí era real, pero lo otro que me parecía como incompleto, sí ya estaba actualizado, se me actualizó. Excelente, Cristian. Es importante hacer eso. Thank you very much for sharing. Okay. Muchísimas gracias por compartir. Okay. Esos son los tips importantes, ¿verdad? Que muchas veces no los consideramos y acuérdense que estamos trabajando con tecnologías que son muy sensibles a ciertas cosas como las puntuaciones, los espacios y precisamente a lo que menciona Cristian de dejar las secciones cerradas para que realmente el sistema pueda hacer el conteo del número de preguntas que usted ha respondido y cómo las ha respondido. Ok, very good. Thank you, Christian, for sharing. If you don't have extra questions, I will stop here. Si no tenemos preguntas o comentarios, vamos a parar acá. I hope to see you tomorrow. Les espero ver mañana para poder completar las speaking, practice, and listening sessions, ok? See you tomorrow. Okay. Bye-bye. Thank you. Take care.